Y qué tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Rey, esta va a ser la primera vez que voy a votar, así que acompáñame a ver cómo nos va esta mañana. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde... Amigos, nos acaban de decir que pues no nos van a dejar no nos van a dejar grabar. Entonces vamos a tratar de esconder un poco la cámara, a ver qué es lo que podemos grabar, para ver qué es lo que podemos grabar, ¿vale? Venga. Aquí es el auditorio del pueblo de Lispipaya. Aquí es donde fueron esta vez pues, las casillas para votar. Casi siempre se hacen en una escuela que se llama Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ahorita las aquí. Venga, vamos a ver qué podemos encontrar. Amigos, yo soy Cruz Romero, entonces mis apellidos empiezan con C. Entonces me dicen que es en la segunda, vamos a ver qué pasó. Sí, la sé. No, pero puedes pasar a...
cosa. No puedes grabar. Pues miren, como lo sospeché, pues nos acaban de decir que no podemos grabar, pero más o menos voy a intentar mostrarles lo que son las. Voy a intentar mostrarles lo que son las boletas. Miren. La primera es de Presidencia de la República Mexicana. Senadurías, diputados federales y diputados locales. Y el proceso de ayuntamiento. Todos tienen los partidos que pues hemos estado subiendo en la radio y en la televisión. Son 5 plantillas. Venga, pues vamos a votar. Y ahorita les cuento qué tal, ¿vale? No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más. Jalamos más parejos. Les voy contando. Antes de que las entreguemos, las tenemos que doblar. Antes de entregarlas, las tenemos que doblar. Nuestra gente. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Actas de un total de 156.840 actas. De acuerdo con estas estimaciones, bueno, la participación habría sido del 62.6%. Y también te comento lo que es los resultados preliminares en las elecciones de mayoría relativa de diputados y senadores. Amigos, ya es 2 de julio. Estamos haciendo historia en México. Amigos, ya es 2 de julio y ya salieron los resultados de quién es el ganador de las elecciones. Aún no es oficial, pero obviamente con una ventaja de más del 40 y 50%, como lo dicen, pues obviamente ya hay un ganador. El ganador es Andrés Manuel López Obrador. Yo me siento muy feliz porque realmente mi voto fue para Andrés Manuel López Obrador. Me siento feliz que me atrevería a decir que por primera vez en México hubo democracia. Esto es historia, estamos haciendo historia. Por primera vez en México hay un presidente que el pueblo lo quiere, que el pueblo lo puso, que el pueblo cree ciegamente en lo que dice Andrés Manuel, que el pueblo quiere un presidente. Es la primera vez en toda la historia de México que el pueblo quiere un presidente de México, en verdad. Los gritos que escaneaban la tele, cómo perseguían su camioneta, cómo le gritaban a Andrés Manuel, ya vete a dormir, lo tienes bien merecido, en verdad. Es increíble, amigos. Estamos haciendo historia, hoy es un día histórico. Hoy, 2 de julio, en verdad es un día histórico. Y pues esperemos que las cosas cambien un poco en México, que en verdad haya más inversión al deporte, haya más inversión a la salud, a la educación, a todo aquello que falta en México. En verdad esperemos que pues las cosas cambien. Como ya lo dijeron muchos periodistas, en México no nada más hay que dejar todo el trabajo a Andrés Manuel ni a todo su gabinete. México lo cambia uno, el cambio empieza de uno mismo y hay que echarle ganas como pueblo. Hay que echarle ganas como pueblo, como personas, como sociedad, como humanos que somos, hay que crecer. En verdad yo me siento muy orgulloso por mi país, en verdad felicidades México, felicidades a todas las personas que se vayan a votar y esperemos que nos vaya muy bien el próximo año, no solamente el próximo año, lo que resta de todo el año y pues que nos vaya muy bien, en verdad. Me siento muy feliz que haya ganado el presidente por el cual voté. Pues venga, aún no es el final, es el principio de una gran época de México, una gran era. Esto va para los libros de historia. En verdad, o sea, imagínense, en unos
20, 50 años esto va a quedar grabado en los libros de historia. Primer presidente mexicano que el pueblo lo puso, primer presidente mexicano que fue bueno, que cambió las cosas. Esperamos así sea. Yo creo que así va a ser. Creo que México tiene la actitud, tiene las posibilidades, tiene el talento, tiene mucha gente talentosa. En verdad, en México hay talento infinito. México es uno de los países, para mí, más grandes del mundo. No porque sea mexicano, sino porque en México hay muchas cosas. Variedad, diversidad, todo. Algo también muy importante es que la prensa no pierda la capacidad de poder criticar a los gobiernos. En verdad, Andrés Manuel López Obrador es un humano y tiene errores, y pues nunca hay que perder esa, ¿cómo decirlo? Esa visión de criticar, de ser crítico, no crítico, no, o sea, crítico con lo que está haciendo. Hay que estar, darle seguimiento, en verdad, nunca hay que perder eso. Una de las razones principales por las cuales yo voté por Andrés Manuel López Obrador fue por lo que habló sobre los migrantes. Él decía que durante su sexenio, que va a durar, él quiere que todas las personas que migren a un país lo hagan por gusto y por voluntad, no por que tengan la necesidad de hacerlo. Y en verdad, yo no tengo ningún familiar migrante, pero yo entiendo que ha de ser una situación muy difícil. Y realmente a mí me preocupan mucho las personas inmigrantes, todos nuestros paisanos que son inmigrantes, a mí me importan mucho. He visto algunos videos, he visto algunas noticias, y en verdad es horrible lo que pasa, es horrible que estén en un país trabajando, que estén trabajando como obreros, que estén trabajando jornadas muy largas, que les paguen muy poco, y todavía el país los discrimine y los rechace. En verdad es algo indignante como humanos. Una de las razones principales por las cuales yo voté por Andrés Manuel López Obrador es porque él va a apoyar mucho a los migrantes, y en verdad me gustó mucho lo que dijo. Todo aquel mexicano que quiera irse a vivir a otro país, que lo haga por una decisión, por gusto, pero nunca por una obligación. Venga, esa es una de las razones por las cuales yo voté por él, porque va a ayudar mucho a los migrantes, y espero así sea, y esperemos todos echemos ganas para que México salga adelante, para que México sea grande, para que México pueda dar a luz todas esas increíbles personas que tiene, todas esas increíbles ideas, todo lo que México le puede ofrecer al mundo y a la humanidad. Pues ojalá y los próximos años sean el fruto de esa participación el día de hoy. Así que venga, amigos, yo les quiero mandar un fuerte abrazo, una fuerte felicitación a todos los que fueron a votar por primera vez, a los que se dieron el tiempo de ir a votar. Y quiero mandarle un saludo a todos, en verdad, gracias por estar siguiendo el canal. Tenemos nuevos videos del aeropuerto. Próximamente voy a estar sacando unos, un concurso para que se puedan ganar una sesión de fotos conmigo. Yo soy, voy a ser el fotógrafo estrella. Y pues tengo muchos proyectos en mente, espero y los sigan, espero y los vean. Y pues bueno, de eso se trata, de seguir echando ganas como sociedad, como sociedad, como pueblo. En verdad hay que seguir echando ganas. Hay que ser buenas personas, hay que ser constantes, hay que ser disciplinados y pues nunca rendirnos, amigos, ¿vale? Eso es el inicio de algo. Si todos le echamos ganas, si todos hacemos nuestro trabajo como nos corresponde y lo hacemos de una forma amable, con amor, con muchas ganas, ¿verdad? Yo creo que con eso es más que suficiente para que México esté bien. Que todos hagamos lo que nos guste, que todos le echemos ganas, seamos amables, seamos buenas personas, seamos conscientes de lo que hacemos. Eso es más que suficiente para que México sea un gran país, más de lo que ya es. Así que un saludo, amigos, y nos vemos muy pronto. Bye. Vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder.